Porque acá tú dices unas cosas que, eh, y parece que eso es lo que le ha molestado a la empresa, No, nosotros tenemos que comprar nuestros equipos de protección y estas herramientas de trabajo. ¿Te ratificas en que eso es así? Ustedes tienen que comprar. ¿No les da la empresa? Eso es lo que yo me ratifico por esas declaraciones que hice acá en el medio de comunicación Radicales Libres, es que nosotros tenemos que, los trabajadores tienen que comprar las herramientas, tienen que ir con el equipo de protección. Ahí tenemos el video que se, se demuestra y acá tenemos las cláusulas, por ejemplo, que firmamos en el, la décimo primera del convenio del 2011. ¿Qué dice el convenio no colectivo? El convenio, ya, pero que, ¿qué la, dice? Er, que la empresa se compromete a dar las herramientas de trabajo. También hay otra cláusula siguiente que se compromete a dar las, los uniformes adecuados a la, ¿Y los uniformes de a labor. No, no nos han dado. Pero acá ellos dicen que eso es mentira, que tú has, has mentido y que no es verdad, que sí les dan. No es así. No es así. Vuelta en este año, vuelta de nuevo, nosotros estamos incluyendo en nuestro convenio colectivo, en la cláusula C, Z, séptima, equipos de protección y en la cláusula cuarta estamos pidiendo vuelta de nuevo herramienta de trabajo. Porque la empresa no cumple con estas cláusulas para que nosotros ya dejemos de estar poniendo el convenio colectivo. Porque es algo absurdo que nosotros como trabajadores y como dirigentes sindicales pongamos esas cláusulas en nuestro convenio colectivo. Claro, no que, que ya no tendríamos que poner nuestro convenio colectivo, sino que la empresa, de buena forma y... Como la norma le dice, debe dar las herramientas de lo los lo equipos de protección claro. a los trabajadores. Es como si acá, es como si acá en la mula le dijeran a los editores que vengan con su computadora. Usted viene con su computadora, no, es una computadora en la mula, ¿no ¿Cierto? Ese es cierto? el Y más aún, ¿no? En este caso que implica un trabajo físico duro, ¿no? Y que los sueldos en la agroindustria pues no han crecido en la proporción en que sí han crecido las ganancias de las empresas, ¿no? Y eso sigue ahí latente. El gerente de recursos humanos, firma se está? Llama Oscar Regifo Echegaray, el que. A ver, habría que preguntarle al señor Regifo y al señor Nicolini porque de hecho van a ver este programa, ¿no es cierto? Yo les pregunto si con 720 soles, señores, ustedes pues obligan, porque hay una ratificación acá de la denuncia, en que no les dan implementos de trabajo ni uniformes. Y ustedes, señor Nicolini, señor jefe de recursos humanos, o como se llame, saben perfectamente la manera en que se han incrementado sus ganancias en los últimos 12 años desde que tienen una ley que los favorece. Y encima terminan despidiendo a un empleado sindicalista que ejerció su libertad de expresión. ¿Y ese proceso por el cual te han sacado a ti, tú lo vas a impugnar o ya, bueno, ya ahí te quedas tranquilo? Todavía estoy... Este consultando con mis asesores ya que los trabajadores este no contamos con un asesoramiento por sí personal ya. como los empresarios sí lo cuentan porque ya nosotros veníamos siendo hostilizados desde muy antes ya